era que yo me cansara de ella. And what she was worried about was whether or not I was going to get tired with her. Con el tiempo. Porque éramos jóvenes. Because we were young. Y yo quiero confesarle públicamente que, and I want to confess publicly, que 21 años después, that 21 years later, todavía la amo como el primer día. I still love her. Amén, y yo quiero dejarla a ella, pase por acá y nos salude. And I wanted to let her say hello to everyone. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Es un placer conocer nuevos hermanos. No importa la distancia, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y de verdad que me gozo estar unida a esta actividad al junto de mi esposo. Bendito sea el Señor. Nada, bendecimos a Dios, hermano. De verdad que me gozo en el Señor, en conocerle físicamente. Bendito sea Dios. Estábamos orando al Señor por esta petición y Dios la contestó. O sea que hay un salmo que se lo voy a dejar, que cada día más yo puedo decir que Dios contesta nuestras peticiones. Solamente tenemos que ser una sola cosa, ser paciente y esperar en ella. Amén. Ser paciente es una de las virtudes más poderosas del creyente. ¿Por qué? Porque eso nos hace conocer la voluntad de Dios. Yo le decía eso al Señor: si no es el tiempo tuyo, tú lo vas a permitir más luego. Y así mismo Dios lo hizo. Y damos gloria y honra al Señor, que el Señor nos permitió venir acá y bendecir esta congregación al junto de la pastora y sus miembros. Que Dios le bendiga grandemente. Esperamos que sea de bendición esta actividad. Bless you, my wife. Voy a tirar mi cosita. I'm gonna try, I'm gonna say a few words. Sí. Voy a tirar mi frasecita cuando me acuerde, ¿no? I'm gonna say my few expressions when I remember. Si no, pues lo hacemos en español. And if not, we'll just do it in Spanish. Yo le ruego que si la pronuncio mal, and I tell you that if I say them wrong, ustedes me corrijan. And you might correct me. Porque una vez estoy pidiendo ir al baño. Because one time I was asking to go to the bathroom. Delante de unos adolescentes. With some y digo bathroom y me dijeron, se comenzaron a reírse. And I said bathroom and they started to laugh. Entonces ahí aprendí que no es bathroom, sino bathroom que se pronuncia, ¿no? So I realized it wasn't bathroom, but rather bathroom, the way you say it. Pero nada, estamos aquí. Dios les bendiga. Over here, God bless you. Ustedes, le voy a pedir por favor, porque tenemos una presentación ahí. So I'm going to ask you, since we have this presentation. Sí, que ustedes nos permitan iniciar esta ponencia leyendo algo de la palabra de Dios. If you'd allow us to read a portion of scripture. Genesis. Chapter 2. Capítulo 2. Genesis 2:24. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Dice la palabra de Dios ahí de la siguiente manera: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Señor, queremos bendecir tu nombre, dar gloria a ti, oh Dios, y agradecerte la oportunidad
de permitirnos estar en este lugar para compartir tu santa y bendita palabra con este remanente. Dios amado, nosotros reconocemos nuestra ineptitud. Reconocemos, Dios, que sin tu auxilio nada somos. Aleluya, te imploramos que haga memoria de lo que tú prometiste a los discípulos diciendo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Señor, ayúdanos a ser de bendición. Tú sabes las situaciones por las que están atravesando cada uno de los matrimonios que están aquí. Ayúdanos a afirmar cosas positivas. Pero ayúdanos también, Dios, a tener una palabra de orientación que les ayude a seguir adelante si en algún punto están estancados. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita atravesar el umbral de sordera de cada uno de los que están aquí y que tú abras el corazón y ponga ánimo resuelto, Dios amado, como para poner en práctica lo que tú has de darle a tu siervo en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros seremos cuidadosos en solo apartar gloria, honor y honra a tu bendito nombre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. This is why a man leaves his father. This is why a man leaves his father and mother and bonds with his wife, and they become one flesh. Hoy nosotros vamos a abordar, se nos ha pedido que abordemos el tema matrimonio a la manera ordenada por Dios. Today we decided to talk about how to do matrimony the way that God ordained it. Sí. ¿Cuánto creen que Dios les ama? Amén. That God loves it. ¿Cuánto creen que Dios quiere lo mejor para nosotros? Understand that God wants the best for us. Si tú tienes la convicción de que alguien te ama, ¿puedes esperar algo malo de esa persona que te ama? If you have the conviction that somebody loves you, would you think that they're going to do some wrong to you? Por tanto, si nosotros tenemos la convicción de que Dios nos ama, therefore, if we have the conviction that God loves us, podemos estar seguros. We can be sure que todo lo que Dios nos manda hacer es para nuestro bien, is for our good. Es para nuestra bendición. For our blessing. Por eso Dios ordena el matrimonio. That's why God ordains matrimony. Porque el matrimonio surge en el corazón de Dios. Because it was first thought of in the heart of God. Dios crea a Adán. God created Adam. Y lo crea solo al inicio. He created him alone. Lo pone a hacer algo que yo creo que ni Albert Einstein. And he puts him to do something that I don't even think Albert Einstein. Ni Stephen Hawking. Or Stephen Hawking. Serían capaces de hacer. Would be able to do. Ponerle nombre a cada uno de los animales. To put the names. Y así se llaman. And that's una sabiduría venida del cielo. And that was a holy wisdom. Yeah. Sin embargo, Adán notó algo. Yet Adam noticed something. Que cada uno de los animales tenía un complemento. That each one of the animals had their partner. Y cuando él mira a su alrededor, and when he saw his environment, entonces no encuentra un complemento para él. He didn't see something to complement him. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no le hizo su complemento de una vez? You ask yourself, why didn't God make him his mate right away? Y ahí yo aprendo un secreto. And there I learn a secret. Dios, God, cuando quiere bendecirte, when he wants to bless you, lo primero que hace es the first thing that he does preparar tu carácter. Is to prepare your porque character. Bendición because blessing, sin carácter, without character, se convierte en maldición. ¡Santo! Converts itself into a curse. Por esa razón, Dios provocó for that reason, God provoked que Adán sintiera la necesidad de un complemento. That Adam might feel the need y ahí estaba Dios para suplirlo. And there was God to supply that.
Ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Así que como el matrimonio surge en el corazón de Dios. So since matrimony comes from the heart of God. Pues Dios diseñó un manual para que el matrimonio funcione bien. So therefore God set up a manual on how matrimony can work well. Y si aquí en Estados Unidos, and if here in the United States, la tasa de divorcio aumenta de manera exponencial, the rates of divorce multiply exponentially. Es porque sinceramente, it's because since hemos hecho así con el manual. Is because we've turned our backs on the manual. Le hemos dado la espalda. We've turned our backs on. Porque Dios, ustedes dijeron que Dios les ama, que están convencidos de que Dios les ama. I mean, God, you said that you were convinced that God loves you. Así que el Dios del cielo ha diseñado. So the God of heaven has designed. Una serie de pautas. A series of things. Para que nosotros la vivamos en that we might live in. Amén. Y que nos pueda ir bien. And that it might go well with us. Todavía Dios. Still God, cuando un hombre y una mujer se casan, when a man and a woman are married, tiene la intención, has the intention, de prosperar, to prosper, proteger, protect, ese matrimonio, that matrimony, hasta que la muerte lo separe. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. This is the will of God. Así que de Dios. So therefore the word of God es rica en muchas cosas. It's rich in a lot of things. De hecho, la palabra de Dios no es un manual, le decía el año pasado, no es un manual de astronomía. I mean, the Bible, it's not a manual on astronomy. Sin embargo, antes de que los hombres descubrieran que la Tierra era redonda, ya Isaías 40:22 lo decía. Amén. And yet, even before men discovered that the earth was round, él está sentado en el círculo de la tierra. Even before the astronomers discovered it, Isaiah 40:7, he is seated on the circle of the earth. Y antes de que los investigadores de la salud emocional, and even before those that investigate emotional, de la salud mental, mental health, descubrieran cosas que lo han puesto en la cima, before they discovered things that elevated them, del prestigio mundial, in human prestige, ya hace rato que la Biblia lo decía. The Bible had already said things. Por ejemplo, for example, la psiquiatría y la psicología dice hoy que el principio de los traumas es una mala relación con papá y con mamá. Psychiatry and psychology today say that a lot of traumas begin with bad relations with our parents. Entonces Dios previendo eso dijo en el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. God foreseeing that said in the first commandment with a promise that honor your father and your mother so that it might go well with you. Entonces, lo que Dios está diciendo es, honralo no si fue bueno. So, God is saying, honor them not so that it may be well. Ni no lo honres si fue malo. Or not if they were good or if they were bad. Simple y llanamente, Dios me quita la autoridad. It's just that God removes the authority de juzgar of me to judge a papá y a mamá. Father and mother. Solo me dice que lo honre. He just tells me honor. Y si yo lo obedezco, and if I don't obey, entonces me irá bien. And if I do obey, y no solamente me irá bien, and not only will it go well, sino que seré de larga vida en la tierra que Jehová mi Dios me da. Aleluya. Gloria. Gloria. ¿Qué se atreven a sonreír? Amén. Una sonrisa para Cristo. Amén. Smile for Jesus. Pele el diente, por favor. Show a little teeth, please. Bueno, por ahí andan varios psicólogos famosos. There's a few famous psychologists around saying. Porque han inventado lo que se llama la risoterapia. They have come up with the smile therapy. Pues antes de que ellos la descubrieran y se hicieran famosos, before they discovered that it got famous, la Biblia dice en Proverbios, yes, el corazón contento constituye heart, buen remedio. Aleluya. A happy heart is a remedy to the soul. Así que sonría más. So smile more. Por favor. Amen. Promueva la salud. Amén. And you can, you know, promote good health. Así que hermano,
La Biblia es rica en cosas que nos ayudan. So therefore the Bible is rich in a lot of things that help us. For example, en estos días me llegó un reporte periodístico a las manos. A couple of days ago, a newspaper report came to my hands. En donde se resaltaba que el insomnio es una pandemia aquí en Estados Unidos. That insomnia is an epidemic here in the United States. Pues la Biblia, antes de decirnos cómo conciliar, antes de que los psicólogos, psiquiatras, porque los trastornos del sueño los trata psiquiatría y neurología. Now, it's modern psychology and neurology that deal with insomnia. Antes de que ellos dieran a conocer los avances que habían logrado, que habían descubierto. But before they, you know, they came out with their discoveries about insomnia. Ya la Biblia nos decía. The Bible had already said. Que la mejor manera de conciliar el sueño. That the best way to get sleep. Es confiar en Dios. It's to trust in God. To trust in God. Primera de Pedro 5:7. First Peter 1:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánto creen que Dios los cuida? ¡Amén! Qué bueno. Pero ya el Salmo 4, verso 7, Salmo 4, 8, nos decía. Psalm 4, verse 8 says. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Aleluya! ¿Cuántos se atreverían a dormir, a conciliar el sueño sabiendo? How many of you might dare to fall asleep knowing que alguien está cerca de ti buscándote para matarte? That somebody is close to you, ready to kill you. Soy muy tosco al relatarle, al decirle esto. I know I'm a little hard on saying that, but. Bueno, pues David lo andaban buscando para matarlo. David, they were looking for him to kill him. Su propio hijo, Absalón. His very son, at one point. Rodeado de un ejército mucho más poderoso. Surrounded by an army that was much more powerful. Rodeado de un ejército mucho más numeroso. Surrounded by an army that had many more men. David, en vez de dejarse sobrecoger del temor, instead of being afraid, decide cantar. David decided to sing. Y en el capítulo 3, verso 7, in chapter 3, verse 7, de los Salmos, of Psalms, le remito al Salmo entero. I may say the whole song. Para que ustedes vean lo que dice este hombre de Dios ahí. Y en uno de esos versos se atreve a decir, one of those verses, yo me acosté, I lay down, dormí, slept, y desperté, and I woke up, porque Jehová me sustentaba. Amén. Así que descanse en Dios. So therefore, rest in God. Aprenda a confiar de que Dios está al control. Know that God is in control. Así que si nos ponemos aquí a hablar de todas las cosas que la Biblia dice, now we start to talk about all the things that the Bible talks about, y que promueven nuestra salud y nuestro bienestar, that promotes our good health and our well-being, no hablamos de matrimonio en este día. We would have to speak about matrimony. We couldn't speak about matrimony. Porque ese es el manual, la palabra because de Dios. That's the manual of the Bible. Yo quiero ponerla en contacto con una experiencia a ustedes. I want to share an experience with you. Yo me gané la vida en Santo Domingo por espacio de 12 años. I made my living around for 12 years in the Dominican Republic. Vendiendo electrodoméstico. Selling electronics. Sí. Y una de las cosas que le sugeríamos a los compradores era que antes de poner a funcionar el aparato. And one of the things that we did with the clients that we told them before they turned on or used the machine. Leyeran el manual. They might read the manual. Porque eso ayuda. Because that helps. Recuerdo una mujer que. I remember a woman that. Al otro día de haberme comprado una nevera. On the next day after buying a refrigerator. Fue. Pagó un transporte para llevarme la nevera. She paid the delivery to bring the fridge back. Me acusó de que yo la había estafado. She accused me of having robbed her. Porque la nevera no funcionaba. Because the fridge didn't work. ¿Y usted sabe lo que pasó? And you know what happened? Ella había puesto She had put el termostato the thermostat
en 9. On 9. Pero el manual decía que si lo ponía en 9, te iba a congelar mucho arriba, pero iba a refrigerar poco abajo. Así que, ¿por qué pasó esto? Porque ella no leyó el manual. No lo obedeció. Así que hoy vamos a revisar el manual para ver cómo deben de funcionar los matrimonios. Acompáñenme, por favor. Follow me, please. Así que se puede apagar esa luz para que se vea. ¿Para de qué? Sí, la de. Hermano, Alex. La de adelante nomás. La de adelante nomás. Sí. Ajá, ok. Aquí está bien. You can see. Yes. Pues bueno, matrimonios a la manera ordenada por Dios. Matrimony the way God ordained it. La propuesta que le tengo. Now I have a challenge for you. Es primeramente esta tesis, ¿no? It's first this thesis. Delante de Dios. Before God. De tanto el hombre como la mujer. The woman, just like the man, son iguales en jerarquía. They are the same in hierarchy. Pero con diferencia de roles. But they have different roles. Así que dentro del cristianismo, but so therefore inside Christianity, nosotros condenamos el machismo. We condemn any kind of y el feminismo and feminism, porque son dos atentados, because it's two attempts, al proyecto original de Dios. Against the original. Veamos. Génesis 1, 27 y 28. Si Genesis 1 and 27. No, lo que pasa es que No, yo digo que si quieres poder leerlo en inglés para que los hermanos puedan leerlo en español. 1:27. Aleluya. Adoramos su nombre. Y la Biblia dice, creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Así que estás en plural. And it's in the plural. So God created man in his own image. He created him in the image of God. He created them, male and female. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. God blessed them and God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Rule the fish of the sea, the birds of the sky, and every creature that crawls on the earth. Así que este texto nos revela que la creación del hombre como varón y hembra pone en evidencia que la imagen de Dios en el ser humano. So this text reveals to us that God's creation of man and woman was to make them in the image of God himself, to make humanity in the image of God. En el sentido de dignidad, tanto para el varón como para la mujer, le viene por el hecho de que ambos comparten la imagen y la semejanza de Dios. The sense of dignity that both male and female have comes from the fact that they're made in the image and likeness of God. Hombre y mujer son iguales en dignidad, pero con roles diferentes. Man and woman, they're the same in dignity, but different in their roles. Amen. Amen. Así que ese texto que nosotros acabamos de analizar. So that text that we just saw. Nos revela que esta pluralidad. Reveals to us that this plurality. Entre machismo y feminismo. Or this conflict between machismo and feminism. No estaba contemplada en los planes originales de Dios. It's not in the original plans of Mire, God. El machismo, ¿por qué la Biblia lo condena? Machismo, why does the Bible condemn it? Porque exagera las diferencias. Because it exaggerates the El hombre es de la calle y la mujer de la casa. It says, man is of the streets and the woman should be in her home. Entonces, el feminismo, ¿por qué la Biblia lo condena? Porque exagera la igualdad. And then feminism is also condemned.
condemned by the Bible because it exaggerates the equality. Se entiende el feminismo como liberación de la mujer o el abandono del hogar. It's understood as the liberation or the abandonment completely of home. Así que el evangelio le da una salida a esto. So therefore the gospel helps this out. Igual jerarquía con diferencia de roles. The same hierarchy but different roles. En cuanto a jerarquía, hombre y mujer son iguales. So in hierarchy, men and women are the same. Delante de Dios, el hombre no es más que la mujer. Before God, man is not more than woman. Ni la mujer menos que el hombre. And woman is not less than man. Iguales. They're the same. Amén. Los dos tienen la imagen de Dios. They both have the image. Los dos tienen la semejanza de Dios. They both have. Amén. El evangelio restaura el concepto de que somos una sola carne. The gospel restores the fact that we're one. En el matrimonio. In the matrimony. El varón como cabeza. The male as the head. Y la mujer como cuerpo. And as the woman as the body. La prioridad. The priority. Del varón se verifica en la producción de bienes. The priority of the male is in to produce resources. Y la prioridad de la mujer es la reproducción. And the priority of the female is to reproduce. Amen. El proyecto original y las diferencias. Mire, y Dios, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. It says in Genesis chapter 2. And verse 7, then the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed his breath of life into his nostrils, and man became a living being. And then 16:18 says, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree of the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For on the day you eat from it, you will certainly die. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. And God said, it is not good for man to be alone, so I shall make for him a comparable helper. Así que Adán se ve la prioridad en la producción y Eva en la reproducción. Sigamos, mira, el proyecto original de Dios contemplaba la complementariedad. Now, in the original plan of God, what was being promoted was to be complementary. Mire cómo es el proceso. Cuando Dios decide crear la ayuda idónea a Adán, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer. The Bible says that when God was going to make a woman, he went where? He went to man's rib. Y la trajo al hombre. And he, God brought her to man. Cuando Adán vio este monumento, when Adam saw this monument, pues mire, no hay mayor amargura. Now listen, there's no greater bitterness. Que aquella que se apodera de un hombre que está solo. That lady that takes control of a man. Tener una mujer al lado nos hace más dócil. Having a woman next to us. El carácter agrio como que se nos endulza. And we become a little sweeter. Por eso es que Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. And it says, that's the reason why it says, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called female, for she was brought from the man. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola. Therefore, man shall leave mother and father, and he shall be joined to his wife, and they shall be one flesh. Amén. Así que, como estamos tratando de hablar de que el matrimonio necesitamos armarlo para que tenga alguna posibilidad de éxito. So, as we're talking about matrimony, so as we're trying to, you know, prepare it that it might have some form of success. Conforme al ordenado por Dios. According to what God ordained. Vamos a ver qué es un orden. Let's see what is the order. Mire, orden. Order.
Viene del latín ordo. It comes from the Latin ordo. Es la colocación de las cosas en su lugar correspondiente. It is to place things in their proper order. O sea, poner las cosas en su lugar. And to put things where they correspond. Esto es simple. This is simple. ¿Cómo usted se siente si su marido llega a la casa y pone los zapatos y la media debajo de la mesa del comedor? How would you feel if your husband came home from work and he put his shoes and his socks under the dinner table? ¿Están en orden los zapatos? Are they in order? ¿Dónde deberían de estar? Where should the shoes be? En la zapatera. Where the shoes go? ¿Usted se sentiría bien si lo dejan ahí? Would you feel good? Supóngase que él deja la franela. Now, imagine his shirt now. Encima del mueble de la sala. And it was left there on the couch. Y de repente viene una visita. And all of a sudden, ¿qué es lo primero que usted haría? And all of a sudden, some guests come. Salir corriendo a quitar lo que no esté en orden. You would go running to remove what's not in order. Porque usted quiere dar una buena impresión. Because you want to give a good impression. Entonces, orden es poner las cosas en su lugar correspondiente. So order is to put things in the place where they correspond. El término también se utiliza para nombrar a la buena disposición de las cosas entre sí para que cumplan los fines adecuados. The term also applies in how things are placed in proportion to one another, that they might do what they're meant to do. Amén. Así que, entonces, como estamos hablando del orden del matrimonio, el matrimonio a la manera ordenada por Dios. So since we're talking about matrimony in the order of God. ¿Cuántos saben que matrimonio es un pacto? How many of you know that matrimony is a covenant? ¿Qué fue lo que usted dijo cuando decidió casarse? What was it that you said when you decided to get married? Que usted la iba a amar y la iba a respetar en las buenas y en las malas. That you were going to love her in the good times, in the bad times. En la salud y en la enfermedad. In sickness and in health. ¿Usted violaría ese pacto si la deja cuando se enferma? Would you violate that covenant if you left her while she was sick? Porque ese es un pacto. Because it's a covenant. Un pacto social en la que un hombre y una mujer se unen legalmente. It's a covenant in which a man and a wife come together legally. Con el ánimo de perseverancia. With the disposition to persevere. Es decir, la idea no es inventar para ver cómo me sale. It's not like we're just, you know, seeing what's going to happen in the future. Vivir juntos. To live together. Procrear. To procreate. Alimentar. Feed. Y educar a los hijos. And educate their children. Y ayudarnos entre sí. And to help each other, one another. Ahora vamos a ver, el matrimonio, como le decía ahorita, nació en el Edén, en el mismísimo corazón de Dios. Now, as I was saying before, matrimony was born in Eden, in the very heart of God. Así que vamos a tratar de definir. So let's try to define. O de explicar, mejor dicho. Or rather to explain. Este texto, this text here, que es la primera alusión that is the first que la Biblia hace. That is the first time that the Bible al matrimonio. Of matrimony. Esta definición, esta primera definición de matrimonio. This first definition of matrimony. Envuelve en sí. Blankets over. Tres cláusulas. Three clauses. Vamos a leer el texto y después pasamos a explicarlo. Let's read the text and then we'll see what clauses. Por tanto, ¿se atreven a leerlo conmigo? Amén. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. This is why a man leaves his father and mother and bonds with his wife, and they become one flesh. Vamos a ver, este texto tiene tres cláusulas sobre matrimonio. So this text has three clauses about matrimony. La primera. The first one. Matrimonio implica. Matrimony implies dejar a papá to leave y a mamá. And mom. Quiero saber si eso se entiende. I want to know if you understand that.
Cuando yo me caso, when I get married, mom and dad pasan a un segundo plano. They go to a second place. Si yo no soy capaz de hacer que papá y mamá pasen a un segundo plano, if I'm not able to put mom and dad at a second place, entonces yo no voy a tener un matrimonio. So I'm not going to have a matrimony. A la manera ordenada. In the way that God ordained. Así que papá y mamá pasan un segundo plano. You know, so they go on to a second. Cuando yo soy soltero, when I'm single, la prioridad, the priority, es honrar a papá y a mamá. Is to honor father and mother. Ahora cuando yo soy casado, but when I'm married, el mandato de Dios es the God's command is dejar a papá y a mamá. To leave mom and dad. Quiero ilustrar esto. And I want to illustrate this. Yo recuerdo un caso de una pareja con la que estuvimos trabajando allí en Santo Domingo. I remember this case of a couple that we were working with in the Dominican Republic. Esta mujer, this woman, dice, says, yo me casé con este hombre, pero este hombre, I got married to this man, with this man. Este día de la madre pasado, this past mother, le regaló una estufa de 30 pulgadas grandota a la mamá. He gave his mom a huge stove. A mí me llevó un abanico de 12 pulgadas. And to me he took a little 12 inch fan. Yo no tengo problema con que él le regale la estufa a mamá. I'm fine with him giving the stove to his mother. Lo que pasa es, what happens is this. Que la estufa de nosotros, that our stove, de cuatro hornillas, solo le sirven dos. Our stove of four burners only has two. Así que lo justo hubiera sido, so the Justin would have been, una de 30 para mamá, one of 30 for y una de 30 para su casa. One of 30 for yo home. Pregunto, ¿está celosa la mujer? And I ask, is the woman jealous? No. Sí. No. Ella está reclamando su lugar. She's claiming her. ¿Usted sabe lo que contestó ese señor? You know what that man said? Mira, por encima de mi mamá solo Dios. Listen, oh, the only thing that's on top of God is on top of my mom. Entonces, a mí que me gusta. Now me that I like to. No sé si tú vas a traducir esto. Let's see how I can. Enchinchar las avispas. Me that I like to, you know, poke at the hive. Entonces yo le respondí al hombre. So I responded. Y entonces, ¿por qué se casó? So why you got married? Debió haberse quedado con mamá. You should have stayed with mom. Porque al final de cuentas eso también es virtuoso. Because at the end of the day, that's also virtuous. Uno de los hombres que más tiempo gobernó nuestro país. One of the men that long served this country. En una entrevista que le hicieron en los años 80. In an interview that they did in the 80s. Él se atrevió a decir. He said. Que él no se había casado porque se había prometido a sí mismo que iba a cuidar de su mamá hasta que ésta muriera. Así que si tú no eres capaz de poner por encima de mamá a más nadie, so if you're not able to put anybody on top, pues entonces hay virtud de quedarte con ella hasta que la entierre. If you're not able to put mom in second place, pero si decide casarte, take care of her, but mamá pasa a un segundo plano. Mom goes to second place. ¿Es Dios cruel cuando manda esto? Pero es Dios que está diciendo que hay que dejar a papá y a mamá. But it's God who says you should leave mom and dad. Cuando nosotros no rompemos el cordón umbilical, when we break the umbilical cord, y queremos poner a papá y a mamá por encima del cónyuge, and we want to put our mom and dad on top of our spouse, eso trae dificultades. That brings difficulties. O sea, pero eso no lo descubrimos nosotros ahora. But we didn't discover that now. Ni le pasó a esa pareja porque ellos son los primeros. Or that happened to that couple because they're the first. Es que el orden de Dios establece, is that the order of God establishes, que cuando yo me caso, that when I get married, la prioridad de mi relación de pareja. My priority is my relationship. No puede haber otra prioridad. There cannot be another priority. Así que el matrimonio implica dejar la familia de origen para formar mi familia nuclear. So matrimony implies leaving my original family to form a new nucleus of my family. Siempre ha existido un rito. There's always been a ritual. Mediante el cual se hace público, through which it's made public, que una pareja ha entrado en el santo estado del matrimonio. That a couple goes on to the holy state of matrimony. Así que mire, so watch this.
Al principio era el rapto. In the beginning it was the rapture. Además, la Biblia tiene un caso de rapto. The Bible has an example of ¿cuántas han leído el libro de los jueces? How many of you read the book of cuando, lo, cuando la tribu de Benjamín fue destruida, when the tribe of Benjamin solo 600 quedaron. Only 600 y ellos se habían juramentado de que no le iban a dar sus hijas por mujer a los benjamitas. Para poder suplirse de mujer, ¿qué tuvieron que hacer? To get women, what did they do? Rastarla. They had to take them. Pero posteriormente la sociedad fue evolucionando a comportamientos más civilizados to behaviors that are more civilized. Y entonces se impuso el pago de la dote. Yo quiero llevarlo a ustedes a la antigüedad. I want to take you to antiquity. Por ejemplo, la tribu de qué sé yo, de Peregrín y su esposa, Peregrín and his wife, tiene tres hijas y tres hijos. They have three daughters and three sons. La más chiquita de las hijas, la más pequeña, the smallest one, es la que ordeña la vaca y atiende a las ovejas. She's the one that takes the milk out of the cows and takes care of the lambs. Entonces, si vengo yo y me caso, ¿qué va a pasar con la más pequeña de Peregrín? So if I get married with the smallest child of the smallest daughter of Peregrín, what's going to happen? ¿Quién le va a ordeñar la vaca y cuidar las ovejas? Who's going to take care of the sheep and the cows? Porque ahora ella va a salir de la tribu de because now she's leaving para irse a la tribu mía. To come to my entonces eso exigía una compensación. So before that, la compensación era monetaria. So before that demanded, pero también aquí hay una belleza muy peculiar. But before that demanded a price, but cuando Jacob llama a sus dos esposas. When he calls his two wives. Entiéndase, hermano, que el proyecto original establecía una sola. Understand that the original y por eso es que Jesús establece wife, que es una sola. And Jesus says it's only pero de alguna manera el Antiguo Testamento bajo ciertos requisitos. But in some way the Old Testament under a few requirements. Permitía la poligamia. Permitted polygamy. Pero la desincentivaba. But it didn't legitimize it. Jacob llama a sus dos mujeres, Lea y Raquel, Leah and Rachel, y le dice: su padre ha abusado de mí. Your father has abused me. Y cuando ellas deciden apoyar a Jacob, and when they decide to help, en sus planes de huir, in their plans of leaving, ¿qué le dicen las mujeres a su esposo? What do the women say to their husband? Él se ha comido toda nuestra dote. He has eaten all of the price of porque la dote no solamente era una compensación económica para la tribu. Because the price of matrimony parte de la dote part of the le pertenecía a la mujer. Was part of the wife. Por si acaso dowry, yes. Si por si acaso el esposo le daba carta de divorcio, in case of this, a letter of divorce was made. Esta no quedaba desamparada. And she would not stay without any. Lo más probable es que la dracma de la mujer, de la dracma perdida de aquella mujer de la parábola. Probably the woman of that parable. Lo más probable es que era de su dote. Was part of the dowry. Así que la dote era para eso, la compensación económica. So the compensation, the dowry was for y that. Posteriormente se impuso el banquete nupcial. And then after that, it was. ¿Cuántos se acuerdan del banquete nupcial del capítulo 2 del Evangelio de San Juan? Who remembers the nuptial wedding of John chapter 2? Se acaba el vino. The wine had finished. Y Jesús convierte el agua en vino. And Jesus converted the water to wine. Amen. Así que la segunda cláusula se unirá a su mujer. The second clause is that you will come together with. Esto se refiere a la unión sexual de los nuevos cónyuges. And this refers to the sexual union between. Por tanto, bíblicamente, matrimonio significa exclusividad sexual entre dos adultos. So therefore, matrimony means exclusivity in terms of sex between these two people. De hecho, el matrimonio no es un acto consumado hasta que no se ha dado una relación sexual. Actually, matrimony is not consumed until there are, you know, intimate sexual. Hebreo 13:4. Hebrews 3. Defiende la santidad. 4 says. Defiende la santidad de la sexualidad dentro del matrimonio. Defends the sexuality within the matrimony. Cuando dice honroso sea en todo tiempo.
It is an honorable thing. In all, ¿por qué no lo lee traducido ahí? Hebreo, Hebreo 13:4. Hebrews 13:4 says. Sí. Hebreo 13:4, honroso sea en todo tiempo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Marriage must be respected by all, and the marriage bed kept undefiled, because God will judge immoral people and adulterers. Lo que más me llama la atención de este texto es the thing that jumps out at me more from this text is que la palabra que se traduce lecho ahí the word that's translated there from bed es la palabra griega coitus. Is the Greek word coitus. Que de donde viene nuestro término en español, coito. Which is from where we get the Spanish word coito. Para referirse entonces al acto sexual. You know, a word that refers to declarando sex. Con esto que para Dios es la sexualidad es un acto santo. Therefore, understanding that sex is a holy act. Siempre y cuando always, you know, when we're talking about se practique dentro del matrimonio. When we're talking about it being practiced in matrimony. Con mi pareja. Like a couple, a marriage couple. Fuera de ahí, outside of that, la Biblia le llama esto. God calls that sin. Y es uno de los atentados en contra del matrimonio más difícil de reparar. And it's one of the biggest attacks that we see against marriage. Mire, en la ética sexual del Antiguo Testamento. Listen, in sexual ethics of the Old Testament. Se introduce un capítulo, el capítulo 22 de Deuteronomio. There's a chapter that's introduced. En el capítulo 22 de Deuteronomio hay ciertas pinceladas sobre lo que debería de ser la ética sexual en el pueblo de Dios. Y se dan varias situaciones de pecados sexuales que la única manera de reparar esos pecados es con la muerte. There gives a list of a few sexual sins that the only way to repair them. Sin embargo, hay un incidente que me parece interesante. But there's an incident that is very interesting to me. En donde Dios no prescribe la muerte del infractor. Where God doesn't prescribe death to the person who sins. Y yo quiero compartirla con ustedes. I want to share. Deuteronomio 22:28, capítulo 22, versos 28 y 29. Deuteronomy 22, verse 28. Dice lo siguiente: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada, y la tomara y se acostara con ella, y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Es decir, le está diciendo, va a pagar la dote, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Lo que está diciendo Dios en este texto es que si usted disfrutó de algo que es exclusivo del matrimonio y lo disfrutó fuera de él, la única manera de reparar esto es formalizando el matrimonio. So it says, if a man encounters a young woman, a virgin who is not engaged, takes hold of her and rapes her, and they are discovered, the man who raped her must give the young woman's father 50 silver shekels, that is to say the dowry of the marriage price, and she must become his wife because he violated her. He cannot divorce her as long as he lives. That is to say, that if you took something that was only for matrimony, you're supposed to make it a matrimony. Así que la Dios lo que prescribe aquí, en este único acto que la Biblia no lo condena con la muerte, formalizar el matrimonio que previamente esta pareja había consumado. What it says is to legitimize the matrimony that was made, but not in a lawful union. Y por último, la última cláusula, y serán una sola carne. And the last clause that it has there is, and they shall be one flesh. Así que cuando la Biblia dice que serán una sola carne, Dios lo que está diciendo es, when the Bible says that they shall be one flesh, what the Bible is saying is this. Que el matrimonio, the matrimony, es la relación, is the relation, donde yo pueda alcanzar, where I can reach, el más alto grado de intimidad. The deepest level of intimacy.
Cuando yo hablo de intimidad, no estoy hablando de sexo. When I say intimacy, I'm not talking about sex. Yo estoy hablando de esa compenetración. I'm talking about that co-penetration. Esa mirada cómplice. That look that both can give each other. Es estar disponible para el otro. It's to be available to one another. Esa cercanía emocional. Is that being closeness emotionally. Ese apoyo incondicional. It's that mutual help. Tú cuentas conmigo. I count on you. Yo cuento contigo. Gloria a Jesús. And you count on me. Y eso me provee la fuerza. And that provides for me strength. Para enfrentar to face cualquier adversidad. Anything that comes my way. Eso es ser una sola carne. That's being one flesh. Dios espera que si eres casado, and God expects that if you are married, simple y llanamente tú, you know, just simply, derribe las barreras. You remove all the barriers. Y te abras al otro. And you open yourself. De modo tal que el otro pueda traspasar. To such a way that the other person can go. Ese espacio vital que todos nosotros intentamos proteger de los extraños. That vital space that we all protect from other people. Pero mi pareja ya no es un extraño. But my spouse is not somebody who I don't know. But my spouse is no longer a stranger. Así que ya mi pareja no es extraña. Your spouse is no longer a stranger. ¿Por qué nosotros le tememos a la intimidad? Why are we afraid of intimacy? ¿Usted sabía que la intimidad me hace a mí vulnerable? Did you know that intimacy makes me vulnerable? Cuando el otro conoce cosas de mí. When the other person knows things of me. Que yo no quiero hacerla pública. That I don't want to make them public. Eso me hace vulnerable. That makes me vulnerable. Pero con mi cónyuge vale la pena correr el riesgo. But it's worth it to take that risk with my spouse. Porque si bien es cierto que la intimidad me hace vulnerable. Because even though intimacy makes me vulnerable. No hay mejor manera de enriquecer. There's not a better way to make richer. Mi vida. My life. Que correr ese riesgo con la persona que amo. With the person I love. Así que pueden entonces repetir conmigo las tres cláusulas. So can you repeat with me the three clauses? Casarse implica dejar a papá y a mamá. Getting married means leaving the mom and dad. Casarse implica exclusividad sexual entre los cónyuges. Getting married means exclusivity with sex. Casarse implica ser una sola carne. Ser una sola carne. And getting married means being one flesh. Desarrollar intimidad con él. To develop the intimacy. Amén. Así que al principio vamos a ver entonces, porque estamos leyendo el manual, ¿no verdad? So let's see, we're reading the manual, right? ¿Cuánto le gustaría que su nevera funcione bien abajo y arriba? How many of you would like that your fridge works? No le gustaría poner el termostato en 9, ¿no? You don't want to put it on 9, right? Le gustaría que congele arriba. You would like it to freeze on the top. Y que refrigere abajo. And to keep it cool at the bottom, right? Pues entonces vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento sobre matrimonio. So let's see what the New Testament says about marriage. Mire, la Biblia del Nuevo Testamento presenta un principio general para los cónyuges. In the New Testament we see a general rule for couples. Efesios 5:21. Ephesians 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Submit one to another in the fear of the Lord. Yo quiero hacer un alto aquí. I want to do something here. La mayoría de nosotros enseñamos que es la mujer que se tiene que someter al hombre. We all teach here that it's the woman that should submit to the man. Pero el pasaje comienza en el verso 21. But the verse says, verse 21. Y se nos dice que debemos de someternos los unos a los otros en el temor de Dios. That we should submit one to another in the fear of the Lord. ¿No quisieran hacer un alto conmigo? Amén. Lo que está diciendo ese texto es what this text is saying is, que hay circunstancias en las que yo me someto a ella. In which I submit to her. Y que hay circunstancias en las que ella se somete a mí. And there are circumstances where si ella lo hace en el temor de Dios, if she does it in the fear of the Lord, entonces está siguiendo el manual. Therefore she's following. Va a funcionar el matrimonio. And it functions. Works. Pero si ella no lo hace en el temor de Dios, but if she doesn't do it in the fear, entonces no está actuando conforme a la manera. Then she's not doing it according to what the Bible says.
¿Nos damos a entender? Do you understand me? Seguimos. Entonces, la clave para la mujer. So the key for women is this. Sigo en Efesios. Let's continue in Ephesians. Ve el capítulo 5, verso 22 y 24. Verses 22 and 24. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Porque el marido es cabeza de la mujer. For the husband is the head of the wife. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. As Christ is head of the church. La cual es su cuerpo y él es su salvador. He is the savior of the world. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Now as the church submits to Christ. Así también las casadas estén sujetas a sus maridos. So wives are to submit to their husbands in everything. La palabra que se traduce en ese texto cabeza the word that's translated there for head, sugiere liderazgo. So, suggests leadership. Así que en el plan de Dios el liderazgo del matrimonio tiene que llevarlo el esposo. So therefore in the plan of God the leadership of the man él es la cabeza is the male. Y ella es el cuerpo. The male is the head y así, the como, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia. And just as Christ is the head of the church. Entonces el marido es la cabeza de la mujer en el matrimonio. Way, the man is the head of the matrimony. Así que cuando una mujer casada se sujeta a su marido, so when a married woman le está llevando gloria al Señor, porque es como sujetarse al Señor. When she submits her husband, porque así lo dice el manual. It's like giving glory to God because she's submitting the way she does. Todo tiene un orden. It all has an order. La Biblia dice que el hijo es igual al padre. The Bible says that the child is the same as the father. Capítulo 2, verso 5 de Filipenses. Chapter 2, verse 5 of Philippians. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Have the same sense that was in Jesus. Y ese mismo pasaje. And that same passage. Que se extiende hasta el 11, el verso 11. That extends all the way to verse 11. Revela que Jesús es igual al Padre. Reveals that. Y no escatimó el ser igual al Padre como cosa que aferrarse. Says that Christ was, you know, the same as the Father. Sin embargo. Yet. En Primera de Corintios capítulo 11 in First Corinthians, se nos dice que el Padre es la cabeza de Cristo. Says that the Father is the head of Christ. Pero en ningún momento dice que el Padre, jerárquicamente hablando, es un super Dios y que Cristo es un diosito. But it never says in terms of hierarchy that God the Father is like a super. Porque entonces ¿qué haremos con Filipenses cuando dice que es igual a Dios? So because if you say that, what would you do with Philippians that says that Christ is equal to God? Lo que pasa es que hay diferencia de roles. What's going on is that there's the difference of roles. Amen. Así que fíjese que solamente en ese pasaje hay tres textos para la mujer. So notice only in this passage there's three things to the woman. Pero mire lo que pasa. ¿Cuál es la clave para el hombre? Tuve que poner la pequeñita. Little small. Little small. So what's the clauses for the man? There were so many, I had to make the text smaller. Porque fíjese, en ningún momento en este pasaje se le dice, marido, sometan a sus mujeres. Notice that it doesn't say in this passage, husbands, take hold of your wives. Ese no es el rol del esposo, someter. That's not the role of the husband to submit. It's not to go to the table and say, here, you have to respect me. Y este pastor está haciendo desorden. This pastor made a mess here. No. No se dice que la someta. It doesn't say to submit her. Porque no se le está dando el cargo de dictador en el hogar. Because it's not, so the man is not being given. Del que mete miedo, del que impone. The one that is feared, the one that is. Es un liderazgo basado en el amor. It's a leadership based on love. Mire, si una mujer percibe. If a woman perceives que su marido la ama, that her husband loves la respeta, respects her, y le da el lugar que ella se merece, and gives her place, no se va a oponer esa mujer a someterse a ese hombre. She will not oppose, porque sabe que la ama. Así que mira lo que dice, marido, amad a vuestras mujeres. So it says, en ningún momento se dice sométala, no, ama.
amarla, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. It doesn't say submit her. It says husbands love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. Para santificarla. To make her holy. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cleansing her with the washing of water by the word. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. He did this to present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or anything like that, but holy and blameless. Yo quiero preguntar aquí. I want to ask here. ¿Cuánto han funcionado alguna vez como carpintero? How many of you here have been a carpenter? ¿Cuántos han tenido que clavar algún clavo? Maybe put a nail. ¿Cuántos han tenido la amarga experiencia de machucarse un dedo? How many of you have hit yourself with a hammer? ¿Usted se lo hace de maldad? Have you done that already? ¿Y cuando usted se machuca un dedo, qué usted hace? Se lo besa. You start kissing it, right? Le da cariño. You give love to lo it, mima. You say to it. ¿Por qué? Why? Porque es su cuerpo. Because it's your body. Entonces la Biblia está diciendo que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. So therefore the Bible is saying that men should love their wives as they love their bodies. Es más, y dice más, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. And furthermore it says, if you love your wife, you're loving yourself. Really. Porque nadie aborreció más su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amen. For no one hates his own flesh, but provides and cares for it, just as Christ does for the church, since we are members of his body. Miren algo, hermano. Now see this, watch this. La Biblia nos manda a nosotros los hombres. The Bible calls us men. A tratar a nuestras mujeres con delicadeza. To treat our women with. Es más, se le llama la mujer coheredera de la gracia. She's called the co-heir of grace. Y me dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:7. And the Bible says in 1 Peter 3:7. Que yo puedo ser el hombre que más ore de esta iglesia. That I can be the man that prays the most. Puedo tener una vida de oración que se extienda por más de 10 horas. I can have a prayer life that's like 10 hours a day. Y si yo trato ásperamente a mi mujer, and if I treat my wife, mi oración no pasa de ese techo. My prayer doesn't go higher than the ceiling. Porque 1 de Pedro 3:7 dice. Because 1 Peter 3:7 says. Marido, amad a vuestras mujeres. Husbands, love your wives. Y vivid sabiamente con ella. And live wisely. Dándole honor como vaso más frágil. Giving honor to her. Para que vuestra oración no tenga estorbo. Treating her as a more delicate vessel. Si the prayer might be fruitful. Si dejo caer esta botella, ¿qué puede pasar? If I let this bottle drop right now, what will happen? Lo más probable es que se bote el contenido, pero no se rompe. The contents might spill, but it won't break. Pero supóngase que la botella es de vidrio. Now imagine it were made of glass. Y yo la dejo caer. And I let it drop. ¿Qué acontecería? What would happen? Se rompe. It would break. Eso mismo nos manda el Señor. The same thing the Lord's commanded. Y nos vuelve a decir. And tells us. Colosenses 3:19. Colossians 3:19. Maridos. Husbands. Amad a vuestras mujeres. Love your wives. Y no seáis ásperos con ellas. And don't be rough with them. Áspero significa amargo. That means like bitterness. Rudo. Rude. Es más. Furthermore. Cuando estés enojado, no le hables. When you're mad, don't even talk to her. No provoque que tus palabras don't make it so that your words te hagan pecar contra Dios. Might make you sin against God. Proverbios 12:18 dice, ay. Proverbios 12:18. Proverbs 12:18 says. Dice, hay hombres there are men cuyas palabras whose words son como golpes de espada. Are like when you are hit with a sword. Pero la lengua de los sabios, but the tongue of those who are wise, es medicina. Is medicine. Amen. 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 Estamos leyendo el manual. We're reading the manual. ¿Cuánto right? Quieren que la nevera le congele arriba y le fría abajo? Who wants for their fridge to work? Estamos leyendo el manual. We're reading the manual. Amén. Eso significa entonces que solamente son los hombres que tenemos que tratar de amarle y no será, pero
So does that mean that it's only the husbands that are ones that are going to love and not be rough? También el manual dice que la mujer tiene que respetar a su marido. Also, the manual says that wives should respect their husbands. Amén. Seguimos viendo el manual y ya estamos concluyendo. Let's continue seeing the manual. We're almost finishing here. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. So, to sum up, each one of you is to love his wife as himself, and the wife is to respect her husband. ¿Cuánto han visto la película Prueba de Fuego? How many of you have seen the movie Fire? ¿Cuál es la queja del protagonista? What is the main complaint? Yo soy capitán de los bomberos. The main complaint of the protagonist. Y a mí me honra toda la comunidad allá afuera. The whole community respects me. Pero cuando yo vengo a mi casa no recibo esa honra. But when I get home, I don't get that honor. Por eso la Biblia, que me, Dios que me conoce a mí, Dios que me conoce so God, a mí, knows me, y conoce mis necesidades, knows my needs, pero también conoce a mi pareja, but knows also y conoce sus necesidades, knows her needs. Está diciendo que en el matrimonio toda mujer busca. He's saying that in matrimony, all women seek ser amada por su esposo. Seek being loved by their husband. Pero que lo que más aprecia un hombre en su matrimonio. But the thing that a husband wants more, that appreciates more, es que se le respete. Is that he might have respect. Que cuando ese hombre llegue a la casa. That when that man gets home. Llegó el marido. Hey, the husband is home. Llegó el rey. The king is home. Hay que darle la flechecita. Yo recuerdo que tratando con una pareja, ella se quejaba de lo poco romántico que era su esposo. The wife would complain about how unromantic the husband was. Pero él contaba esta siguiente experiencia. But he would tell this particular story. ¿Usted sabe por qué yo no hago más cosas por ella? You know why I don't do more things for her? Porque en estos días yo no sé qué mosca me picó. I don't know, because in the last few days, I don't know what a fly bit me. Y yo por la calle agarré y encontré flores. And in the outside, I found some flowers. Y yo entro a casa. And I came home. Paro pecho. With my chest out. Y digo, mi amor, mira lo que te traje. And I say, my love, look what I brought you. Y ella, estando en la cocina, ¿sabe lo que respondió? And her in the kitchen, you know what she said? Pónmela ahí en la mesa. Put them there on the table. Mire. Listen. El pecho se me bajó otra vez. Yo me pregunté, ¿y para qué lo hice? And I asked myself, why did I even do? Porque yo soñaba de que ella saliera corriendo. Because I dread with her se coming out. Se levantara de mi cuello y me dijera, mi amor. That she would run and hug me and say, pero my siguió, love. Siguió fregando. But she kept on washing the dishes. Entonces, si tú tienes un esposo, so you have a husband, poco romántico, a little bit romantic, tienes que andar con el radar, you have to be with your ring, observando gestos románticos de él, observing any gesture that's romantic, para reforzarlo, to reinforce. Si le picó una mosca if te trajo flores, if some, suelta todo, if some bit of it, abrázalo. Drop everything. Dale un beso. Kiss him. Y dile, mi amor. And tell him, my love. Me siento honrada. I feel con lo que acabas de hacer. And what you just did. Pero también el hombre. But also the man. Si esa mujer cocinó bueno hoy. If that food. ¿Por qué no decirle, mi amor? If she cooked some good food. Por lo bueno que te quedó ese pollo. That chicken that you made. Puedo juzgar. I can judge. Que te estoy gustando más cada día. Gracias por cocinar bueno para mí. Amén. Así que el pasaje concluye diciendo, so the passage finishes saying, que la mujer busca amor, pero that the woman seeks love, no ese amor pecaminoso, but it's not sinful love, que el mundo nos ha enseñado a dar, that the world has taught, es el amor de Primera de Corintios capítulo 13. It's that love of First Corinthians. Es un amor que no se acaba. It's a love that doesn't es un amor incondicional. It's an unconditional love. Es un amor que me mueve. It's a love that moves. A entregarlo todo sin esperar a cambio nada. To give everything without es un amor anything. Que se entrega sin esperar recompensa. It's a love that gives without expecting. Te
amo porque tomé la decisión de amarte. I love you just because I love you. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer. Mi decisión es invariable. My decision is to love you. Te seguiré amando. I'll continue loving you. Jesús lo hizo así. Amén. Requisito para el gobierno del hogar. Requisites for the for. Una persona madura, sea hombre o mujer, debe de exhibir ceder. You need to develop the capacity concede to the other. Sin capacidad de ceder. Esto se desprende de Efesios 5:21. This is from Ephesians 5:21. ¿Por qué hay parejas que están estancadas en conflictos interminables? Why are there couples that are like kind of stuck? Porque cultivan una de las peores actitudes que yo he podido ver en un matrimonio. They develop the worst kind of attitude. Cuando tú tienes un desacuerdo con tu cónyuge, when you have a disagreement with your cuando spouse, tú tienes alguna desavenencia con tu pareja, when you have something that's going wrong between you, la peor actitud con la que se enfrenta esto es the worst attitude in this situation is queriendo ganar, trying to win, o querer tener la razón. We're trying to get the porque al final de cuentas, cuando hay un conflicto, you know, when there's a conflict, no vamos buscando quién pierde o quién gana. We're not looking for who wins or who loses. Buscamos un punto medio donde tú te sientas conforme y yo me sienta conforme. We're trying to seek a middle point where you feel comfortable and I feel comfortable. Si yo te derroto a ti, if I beat you, estaré derrotando a mi cuerpo. I'll be defeating my own body. Si tú me derrotas a mí, if you beat me, estará derrotando la cabeza del cuerpo. You'll be defeating your own body as well. Así que tenemos que buscar un punto, so we need to find a point donde el cuerpo gane, where the body wins, y la cabeza gane, and the head wins also, donde yo me sienta cómodo, where I feel comfortable, y tú te sientas cómodo, and you feel comfortable. Eso se cultiva con la capacidad de ceder. You can develop that with the Efesios 5:21 lo enfatiza. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Capacidad de negociar. The capacity to negotiate. Esa es la otra capacidad que desarrollan los matrimonios maduros y que perduran con el tiempo. Mature matrimonies develop this. El manual dice que las cosas en el matrimonio tienen que hacerse de mutuo consentimiento. You have to do things with both in agreement. Es decir, Primera de Corintios 7:5 dice que por mutuo consentimiento. Mutual agreement. Yo quiero, tú quieres. You want this and I want. Llegamos a acuerdo. We come in agreement. Y marchamos. And we go on forward. No llegamos a acuerdo. We haven't gotten agreement. No emprendemos la marcha. We don't continue. Hasta que no lleguemos a acuerdo. Until we're in agreement. Así que esta idea, lo que nosotros tratamos de llevar, usted sabe lo que es negociar. You know what it is to negotiate? Es negar el ocio. Yo no entendí esa expresión. Está bien. ¿Qué es ocio? Ocio es vaguear. Day off. Vaguear. 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 Day off es como día libre. Oh, ¿cómo se dice el tiempo libre? Like your day off. Day off, ¿no? Entonces, negociar es negar el ocio. So to negotiate is to. Eso implica trabajo. It means o, no, o sería no tomar de yo. Don't take it day off. That is to say, to negotiate means not taking a day off to work through it. Así que eso implica trabajo. So that means work. Para llegar a un punto intermedio. To get to a middle point. La tercera, capacidad de delegar. The capacity to delegate. Lo que yo estoy tratando de explicar con esto es que bíblicamente hablando, el matrimonio es un co-gobierno. Biblically speaking, the matrimony is a co-government. Fíjese, en 1 Timoteo 3:5 se le mandan los hombres a gobernar su casa. In 1 Timothy 3:5 and 5:14 it says for men to govern their home. Sin embargo, en el 5:14 también de 1 Timoteo se le manda a la mujer a gobernar su casa. In 5:14 it says for the así women. Así que es un co-gobierno. So it's a co-government.
Por eso necesitamos cultivar la capacidad de delegar. So we need the capacity to delegate. ¿En qué área se capacita esto? ¿Se pone en evidencia esto? In what areas can we see this, for example? Bueno, si ella es más capaz que yo haciendo la compra, yo le empujo el carro. For example, if she's better able to... ¡Aleluya! If she's better able to do the groceries, well, I give her the car. Si yo soy más capaz que ella manejando el presupuesto, pues ella que me apoye en el manejo del presupuesto. If I'm better with keeping the budget, well, then she supports me in me keeping the budget. Es capacidad de delegar. It's being able to delegate. No me ponga en la cocina a mí. Don't put me in the kitchen. Porque yo sé que ella sabe más que yo. Because I know she knows more than me. Pero ¿qué pasa? Yo he notado que mi esposa... But I've noticed, for example, that my wife tiene mayor capacidad que yo. She has more capacity than para ver detalles que yo no veo. To see details that I don't see. Por eso suelo pedir su opinión en cosas importantes. A lot of times I ask her opinions in very important decisions. Porque yo sé que ella ve los detalles. Because I know she sees small details que yo casi no veo. That I hardly see. La división de roles más usual en la mayoría de la cultura es que la prioridad para la mujer son las cuestiones domésticas y la prioridad del hombre para las cuestiones públicas. The division of roles has to do mainly with the division of first the woman, her priority is with things domestic, and the man is with things that are public. Así que el hombre como cabeza. So therefore the man as the head. Y la mujer como cuerpo. And the woman as the body. Dios le bendiga. God bless you. Santo eres. Yo quiero felicitar a Ale. Ale, congratulations. Wanted to say congratulations to Alex. Seguir este hombre para traducirle. To follow this man translating is not an easy thing. No es fácil, pero lo logramos. But we did it. Por ejemplo, la disciplina en el hogar es cosa de dos, hermana. The discipline in the home is something of both members. Y quiero informarte. And I want to tell you. Que una de las áreas donde más peleas y pleitos provoca en el hogar. That one of the areas that causes the most fights in the home. Es ese asunto de disciplinar a los hijos. Is that thing about disciplining kids. Comúnmente se adquieren roles extremos. Sometimes we get some of these extreme roles. Si el hombre es rudo. If the man is rough. La mujer quiere ser suave. The woman, she wants to be real soft with. Y comúnmente esto es lo que se ve. And usually this is what you see. Mamá the mom, observa cómo los muchachos viran la casa pata para arriba. She observes how the children, you know, turn the house all crazy. Pero no se atreve a disciplinar. But she won't discipline them. La respuesta común es tu papá viene. The usual response is your father's coming. Entonces mamá quiere tratar de venderse como buena madre. So she wants to sell herself as a good mom. Y lo que olvida esa madre es, and what she forgets is que usted no puede ser más buena que Dios. That you can be better than God. Y Hebreos 12:5 dice Hebrews 12:5 dice que Dios a quien ama castiga. Whom God loves, he disciplines. Y azota todo aquel que recibe por hijo. And he, you know. Azota. Sí. ¿Qué significa azota? He disciplines those who he loves. To be. To whip. The passage doesn't say whip. Es más, si se nos dice que si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Furthermore, it says that if you leave somebody without entonces discipline. Entonces somos bastardos. We are bastards. Ese término bastardo significa hijo ilegítimo. Yeah. That term bastard means an illegitimate child. O sea, usted sabe que Dios nos ama, nos dijo ahorita. You know that God loves us, right? You said that earlier.
Sin embargo, a pesar de ese amor, Dios no castiga. So, because of that love that he expresses, cuando Dios nos castiga, lo hace porque nos odia. And when he disciplines, he does because he hates us. No es porque quiere fortalecer áreas que no le agradan en nuestra vida, quitar cosas que no le agradan. It's because he wants to strengthen areas that don't please him. Don't. Entonces, la disciplina en el hogar tiene que ser una disciplina de consenso. So, discipline in the home has to be a consensus. Los dos disciplinan. Both of us discipline the kids. El problema es que si los muchachos se quedan sin disciplina. The problem is that if children are left without discipline. Entonces tú no vas a poder modelar el carácter de una persona madura. You won't be able to form. Sino de una persona inmadura, dependiente, una persona propensa a meterse en situaciones que al final de cuentas lo van a poner en conflicto con la ley. You won't be able to, if it's not in a consensus, you won't be able to develop a mature character, or rather a dependent character that in the end, maybe the law has to take, you know, issues with them. Nosotros, ¿dónde aprendemos a respetar la autoridad? Where do we learn to respect authority? En la casa. At home. Cuando respetamos a la gente que tiene más recursos que nosotros, papá y mamá. When we respect those that have more resources than us, mom and dad. Cuando aprendemos a respetar a papá y mamá. When we learn to respect mom and dad. Respetamos al policía. We respect the police officer. Y respetamos las leyes. We respect the laws. Dios dice que hay que respetar la autoridad. God says we should respect authority. Por eso, Claudio, con esto. So therefore, Claudius, I'll conclude with this. La disciplina es un asunto de Dios. Is something of both. Si papá dice que no. If dad says no. Mamá dice que no. Mom says no. Amén. Amén. Amen. Amen. Eso se entiende. Amen. Yes. Amen. Porque si papá dice que no y mamá dice que sí. So if you know, if dad says no, mom says yes. Entonces tú le estás quitando al hijo que ama. You're taking away from that child that you love. Un referente de autoridad. A referent of authority. No va a respetar a papá. He's not going to respect dad. Porque mamá lo apoya. Because mom is helping. Pero tampoco respetará a mamá. But he won't respect mom either. Porque se sienta apoyado por mamá. Because they feel, you know, that they can lean on them. Yo, oh, man. A question, amen. Tocaron un punto que es fundamental y hoy en día, mis hijos ya están un poco grandes, gracias a Dios, pero veo mucho en los hogares que se cree, y es una ignorancia bien grande, que la educación comienza en la escuela. Y creo que no estoy errada en eso, porque creo que comienza en el hogar. Yo quiero que usted toque ese punto, porque hay muchas personas cerradas en eso y le entregan la educación de sus hijos a los maestros. Just for those who don't understand Spanish, she just wanted him to maybe elaborate on the position that she has, which is that some people say that kids' education begins in school, and she thinks that's wrong because, you know, it should be at home. ¿Qué dice el pastor? Amén. Señores, antes de que existieran escuelas. Brethren, before there were schools, era en la casa que se enseñaba. It was at home that children were taught. ¿Cuánto has leído Deuteronomio capítulo 6? How many of you have you read Deuteronomy chapter 6? A partir del verso 4. From verse 4. Hay un pasaje que se conoce como el Shema de Israel. There's a passage that's known as the Shema. Decir, oye Israel. It says, if you hear all this. Y una de las cosas que se manda es que la palabra que Dios le está enseñando a ellos como adulto hoy. And one thing that it says is that the word of God that they're learning today. Que ellos la enseñen a sus hijos. That they teach it to their children. Así que, hermano, el hogar es el principal, la principal fuente para aprender, por ejemplo, a postergar el deseo, a autocontrolar emociones. Yo creo que a los hijos no se les puede decir que sí en todo. Ellos van a exhibir conducta manipuladora y la mejor forma de uno manejar la conducta manipuladora de los hijos es ignorándola. One of the things that we see is that you can't always say yes to
to your children, and sometimes with the petitions that they present to us, the best thing we can do is ignore them. Así que si al muchacho dice, si al muchacho se le dice que no, if you tell the child no, y después de tres rabietas usted cambia el no por el sí, and then after three tantrums you change the answer to yes, usted está molando cuchillo para su propia garganta. You're putting a knife to their own throat. Así que eso hay que dosificarlo, el sí y el no. So you have to learn how to mitigate between the two, between yes and no. Porque si al final de cuentas tú le das todo lo que quieras, because at the end of the day, if you give them everything that they want, esa persona no va a aprender, that person is not going to learn, a postergar el placer y los deseos, to hit pause on, you know, their pleasures. Va a creer que todas las cosas están ahí a pedir de boca. They're going to think that everything that they want is just going to always be. Y son la gente que comúnmente se van a meter en problemas. And it's the kind of people that get into trouble. I have a question. Amen. Que porque las hermanas ya se fueron por el área de los hijos, que era... No, yo tenía una pregunta. Oye, conforme al manual, el amor en una pareja puede terminar. The question was, according to the manual, say the Bible, can love between a couple, like, finish, stop? Si es el amor del que yo le estuve hablando ahora, que es... If it's the love that we were just talking about, ese amor no se muere. That love doesn't die. Puede morir la pasión. The passion might die. Tú me gustaba más cuando era flaca y ahora está gorda. I liked you more when you were skinny and not really. Tú me gustaba más cuando tenía, qué sé yo, el pelo de tal forma y ahora no lo tienes. Maybe I liked you better when you had your hair this way. Al final de cuentas se puede acabar la pasión. Maybe the passion can end. Se puede acabar, qué sé yo, el deseo. Maybe the desire. Pero el amor no se acaba. But the love doesn't stop. El amor es Dios. Love is God. Yes. Lo que pasa es que las novelas y las películas. The problem is that soap operas and movies exaltan un amor egoísta. They present this selfish kind of love. Un amor que se manifiesta. A love that manifests itself. Condicionalmente. Conditionally. Pero el amor que Dios aspira que yo manifieste en mi relación de pareja. But the love that God aspires that I might do. Es el amor de Primera de Corintios. Is that love of 1 Corinthians 13? Los griegos, hermano. The Greeks, brother. Tenían tres palabras que enriquecían. They had three words that enriched. Este término. This term. Por ejemplo, el amor. For example, love. El amor ero. The eros love. Era el amor erótico. It was the erotic love. Entre un hombre y una mujer, el amor puramente pasional, sexual. That passion, that sex. El amor filial, there was the filial que es el amor entre hermanos, el que yo le tengo a un hijo. The love that you have between siblings or, you know, father to y el amor ágape, and then there was the agape, que es el amor de la cruz. Which is the love of, agape is the love of the cross. ¿Cuántos tienen hijos aquí? How many of you have children here? Si Charles Manson, if Charles Manson were alive, y le pidiera a usted que entregue un hijo, and told you to give one of your kids, para condenarlo, to condemn, para la misma condena que le echaron a Manson, of the same, you know, condemnation that he had, ¿usted se atrevería a darlo? Would you give him? Yo creo que no. I think not. Ese señor fue protagonizó uno de los crímenes más horrendos de este país. That man did one of the worst crimes in history. Hace de eso más de 40 años y todavía se recuerda este. That was like 40 years ago and we still remember that. Pero yo quiero decirles algo. But I want to tell you something. Jesús murió por él. Jesus died for him. Y si él se hubiera arrepentido. And had he repented. Estaría en el cielo. He would be in heaven. Estarlo. Like you can be in heaven. Ese es el amor de Dios. That's the love of God. Entonces, pastora, ese amor no se acaba. So that love doesn't finish. Se acaba la pasión. The passion might finish. Deseo, the desire might finish. Entonces, ese es el amor. El amor ágape es el que debe haber entre una esposo y esposa. Ese es el que hay. So therefore, should ágape, that ágape love be... Si tomamos en cuenta los términos griegos que le... If you take note of the Greek terms that we just said, que ser el ágape y el ero. It would have to be agape el and eros. Se puede acabar.
Arrows might be able to finish. Es más, de hecho, se acaba. Sometimes it does finish, yes. Llega un momento en que cuando tú ya ha pasado de cierta edad, ya lo erótico no te llama la atención. You know, there's a moment when, you know, that erotic type. Ustedes no han escuchado parejas que tienen cierto tiempo que dicen, ya tú y yo somos hermanitos. Haven't you heard of those couples that they've been together so long that they're like, we're just like siblings? Pero el amor sigue. But the love continues. The love continues. Así que ese amor que yo le propongo. So that love that I'm promoting today. Vamos a emanciparnos de los sentimientos. Let's try to free it from it. Liberarnos de los sentimientos, ¿no? Porque ese amor es una decisión. Yo Because puedo, that kind of love is a decision. Yo puedo mirar a mi pareja y decirle, mirándole a los ojos. I can look at my wife and look her in the eyes. Yo he decidido amarte. I've decided to love you. A pesar de lo que tú hagas o puedas dejar de hacer. In spite of anything that you do or not do. Porque Dios me ama a mí a pesar de que me ha dado tantas cosas que yo debería ser más bueno y todavía sigo siendo malo. Because, I mean, God has loved me that same way. I mean, He's loved me despite me not living to the way that He might have wanted. Ese amor no se muere. That love doesn't die. Gloria a Jesús. Yo tenía una pregunta. I had a question. I mean, con esto terminamos, ¿verdad, man? No creo que hay más preguntas. Solo quería que le diera una palabra de consejo, de consuelo, aliento, algo así. Quizás una persona que esté aquí, o de alguien que quizás usted conozca, que es cristiano, su cónyuge no es cristiano. Just to translate that real quick, I just wanted him to give a quick word, a quick, you know, something to those folks that are here, or maybe somebody that you know that is Christian, but their spouse is not Christian. Yo creo que eso se da en el caso de que los dos seamos cónyuges allá afuera y alguien se convierta, uno de los dos se convierta, pues ahí ni modo. Porque un cristiano no puede ir para allá afuera a buscar a alguien, ¿no? No. Porque eso es yugo desigual. Pero en la iglesia que pastoreamos, existen este tipo de relación mixta. Pues el manual dice en 1 Corintios capítulo 7 que si el incrédulo quiere persistir en la relación, pues el cristiano no la abandona. So, you know, what we're talking about here is obviously not unequal yokes, because we would never recommend anybody to, you know, marry somebody who is not a Christian. This would be in a situation where both are in the world and then somebody comes to Christ. In that situation, just as it says in Corinthians, it says if, you know, the unbeliever wants to remain in the relationship, to not leave them. Amén. Así que cuando hay pareja mixta aquí, when you have a mixed couple like that, el manual lo que refiere es when the manual, what it refers to is, que se juegan los mismos roles. You do the same thing. Él es el inconverso. They're the unbeliever. Que quizá ingiere bebidas alcohólicas. Maybe they drink alcohol. Que quizá no tiene los mismos intereses que tú. Maybe you don't have the same interests. Pero él sigue siendo la cabeza. But they continue, say it's the husband, they continue porque being Dios the le, porque Dios lo denominó cabeza. Because God. Y tú sigues siendo el cuerpo. And you as the woman continue Así being que hay que honrarlo. So you have to honor them, aunque no sea cristiano. Even if they're not a believer. Y yo quisiera decirles, I'd like to tell you, yo sé que la mayoría de los que están casados con una persona inconverso, I know the majority of those that are married to somebody who's not, quisieran acelerar el proceso como para que esa persona se convierta y esté aquí. You'd like to accelerate the process so that person might come to Christ. Eso sería lo ideal. That would be the ideal thing. Pero eso no se logra predicándole. But you can't get to that by preaching to them. Eso se logra dándole testimonio. You can get that by showing an example of your testimony. Ese inconverso tiene que that unbeliever que Cristo te cambió. Amen. They have to be a witness that entonces, Christ changed you. Tu comportamiento so your behavior lo va a poner will make that person en la disyuntiva in the position probar lo que te cambió a ti. To see if God changed you or not. Pero mientras tanto, in the meantime,
Él es la cabeza. See, it's the man who's the leader. El cuerpo. They're the head. Y viceversa. Si and él, vice versa. Si es la mujer que es inconversa, if it's the woman that's the unbeliever, pues tú sigues siendo la cabeza y ella es el cuerpo. The head, she continues being the body. Pero dale testimonio. But give them an example. Que tu cambio that your change sea el mejor mensaje. Might be the best message.